Me va a ayudar a hacer la instalación de la plomería. ¿Para hacer la cooperacha para comprar la puerta de mi compadre? ¿Cómo me veo? ¿Sí me veo guapi o no? Pues es un verdadero estúpido. ¿Crees que me aguante, carnal? ¿Si te aguanta, gordo? Sí, me subo. Estaba pensando subirme al techo. Esa chancla fue la culpable de todo esto, compadre. Pero ustedes también pueden jalar. A ver, ¿le doy o qué? A ver, compadre, yo nunca he visto, pero no le vayas a dar la tubería, gordo. Mira, mira. Pero chiquito el tubo, te agujeraste con la puta taladro. Hey, ¿qué tal, mi raza? Bienvenidos a otro capítulo más con Angelito Lozano y el Babyface en Marcos. ¿Qué rollo, bandita? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un video nuevo. Bandita, me han estado preguntando mucho por ahí por mis redes sociales, no sé si a ti, baby, que cómo va la remodelación de la casa. Sí, onda. Y pues bueno, vamos a... ¿cuánto va? ¿Tú cuánto le calculas que va? ¿De 1 al 100? Vamos en un 50. ¿Un 50? Un 50%. En obra gris, o obra así de que son acabados de yeso y todo eso, vamos muy bien. Pero, compadre, nos acabamos de informar de lo que son las cocinas. Mira, acá anda mi compadre, el Abraham. Acá anda, mira, Abraham Celano. Mi compadre Abraham, acá anda en chinga. El día de hoy vino, compadre, porque me va a ayudar a hacer la instalación de la plomería, todo eso. Estamos trabajando en marchas forzadas. Ajá. Pero estamos trabajando turno, de noche. Turno, turno, de día, de todo así, el pedo, güey. Así es, carnal. Es que sí es para avanzarle, si no... Sí, no, sí, no avanzas, carnal. Entonces, pues bueno, los albañiles anduvieron todo el día de hoy haciendo aquí. ¿Quién te instaló las puertas? Los mismos albañiles, carnal. Se las dejaron con Mario. Contate un vato que me instalaron las puertas. ¿Y luego? No, me acaban de la verga. Ah, bueno, pero yo terminé. Oye, mi compadre Abraham ya es conocido, a lo mejor no aquí en el canal de La Marraniza, pero sí en el canal de Luisito Delgado. Anduvo ya impermeabilizando y anduvo haciendo otras cositas. Contigo, conmigo y con Luis. Así es, además que no había salido en los videos mi carnal, pero la verdad es que muy... No, no te grababan. No, yo sí, en el mío del cuarto gamer sí iba a salir, pero todavía no sales de video. Ah, todavía no. Frankie lo está editando, pero como que lo va editando en burro, no sé, porque no, muy lento. También llegó bien tarde, güey, siempre ando llegando a las 8 o 9 de la noche hasta las 2 o 3 de ¿quién? La mañana. Yo. ¿Sí? Toda la gente que lo quiere contratar, contrátelo. ¿Cuál es tu número, Abraham? 818-016-2646. Toda la zona metropolitana y estatal y si todo te escuchas, rollo. Aunque no te le acerques al micro, ¿verdad? Como los morrillos, ¿verdad? Como los morrillos. Es que tú acaban de cambiar, por eso. ¿Quieres decir que compraste? No, deja tú, no te acerques mucho porque acabo de ir al baño y me voy a la riata. Sí. Bueno, entonces vas a un 50, güey. Así es, pues bueno, mi compadre me ha estado ayudando, me ayudó a poner estas lamparitas que son provisionales. Aquí van a ir unos abanicos y todo, pero pues ocupábamos un poquito de iluminación para que pudieran trabajar. Ya está alisado, aquí alisaron todo el techo, carnal, todo el techo, se alisaron todas las paredes también. Falta de aquel lado, ¿no? Falta de aquel lado, mira, de este lado, compadre, no sé si en la última vez que vinimos ya habían visto cómo había quedado lo sí, que era. Sí, ya sabía, ya sabía, ya. Nomás si acaso ese mueble que arreglaste, no. Este mueble, compadre, ya lo tenía. Tampoco estaban los apagadores. Tampoco estaban los apagadores, estos fueron los que también me los consiguió Abraham. Son como de espejito, carnal, pues se manchan fácil, pero... Pues esta, se limpian. También me aventé un en vivo poniendo esa lamparita, esa es la que, ¿te acuerdas que les que dijimos? Que abajo va el espejo. Así es, que te acuerdas que les dijimos que en Home Depot estaba como en 2,000 pesos, algo así. Esta la conseguí en 250 pesos, más o menos. Mira. Está bien. Pues está bien, carnal. Está chida. Van a haber detallitos, pero esto, todo esto ya se acaba y se termina cuando esté ya todo al 100% terminada la casa. Es correcto, ya los marcos es lo último, ya. Ya, todos esos son detallitos que acabas cuando está terminada la casa, güey, que dice ya nada más para que se vea bien. Pues es, ya es detalle de pintura. Ajá. Entonces ya se compré también un galón de pintura. El piso es lo que falta y aquí había un muro, pues obviamente. Esta está buena por el kilo, pa. Compadre, tenemos esta... Esta ventana que fue la que se quitó ahí en esa área. Y pues se pusieron esas dos ventanitas. La puerta pues es reciclada. Todavía no tengo lana para comprar la otra. Pero pues también se va a cambiar en un futuro. Pero vamos a dejar aquí el número de cuenta, Angelito, para toda esa banda que quiere apoyar. Hacer la cooperacha para comprar la puerta de mi compadre. La neta no es mamada. Si apoyamos para el pinche Teletón, güey, que no podemos de mi compadre.
Gordo, ¿sabes qué es lo que quiero? Que el raza me ayude, que me ayuden a cotizarme en la cocina, carnal. Con ideas y todo ese pedo. Con ideas, que me hagan algún diseño. Si alguien de ustedes, banda, trabaja con cocinas, trabaja con muebles integrales o closets y cosas de esas, este es el área donde voy a poner la cocina. De este lado va a ir la estufa, ahí ya está la toma de gas, ya están los contactos. De este lado va a ir la tarja y van a ir acá los muebles, acá va a ir el refri. Por eso se puso esta mocheta, que se le llama así, compadre, a esta pared. Ahí va a ir escondido el refrigerador atrás. Entonces, por eso, pues bueno, más o menos aquí también va a ir como una barra. Yo ya tengo la idea, pero sí me gustaría que alguien me ayudara a cotizármela, ¿verdad? Y por el día eres angelito, no, pero fíjense hasta dónde llega el trauma de mi compadre no tener pelo. No nos dice nada, pero se compra chingo de pelucas el güey. Esto es en la noche, gordo. Andas bien loca, mira. ¿Sabes qué? La compré para un TikTok, pero no lo he hecho. Pero al rato lo voy a armar. Es una peluca que voy a utilizar, compadre. Sí, donde no tiene pelo, güey, se trastorna, se... ¿Cómo me veo? ¿Sí me veo guapi o no? Pues es un verdadero estúpido. No, pues me vale madre, compadre. Pero en la noche, ya bien pintada, me voy a ir al talón. ¿Y empínate? No, pinado se ve doble, güey. No tengo nada de culo. También me aventé en la instalación del lavabo, güey. Está de aquel lado. No, ese no es el lavabo, ese es otro. Ya compré el piso, compadre. Me gasté como 15 bolas. Pero me llega hasta el 4 de enero. Y solamente compré la mitad porque no completé todo el piso completo. Así es que, pues sí, la neta es que sí ocupo jale, ocupo apoyo. No que me regalen. Si quieren menciones en sus historias, ya se las saben, apoyamos. Publicidad, compadre. No menciones. Manejamos publicidad. Si quieren publicidad para la marraniza, échenos un grito. Ahí les pasamos los paquetes. Tenemos paquetes de menciones, visitas y aparición en los videos, ¿verdad, carnal? Sí, güey, de todo el pedo un poco. Así es. Va quedando bien, yo vi cómo iba esto. Va quedando bien. Ahora, el día de hoy se hicieron esas ranuras, compadre, porque se me ocurrió de este lado poner una salida. Aquí va a ir la secadora. ¿Ya habías dicho? Viejillo. Pero, no. No te acuerdas, ¿verdad? Pero a los albañiles y todo se les olvidó dejar la preparación, así es que tuvimos que volver a romper, güey. Y aquí vamos a poner lo que son las llaves para la tarja. ¡Hijo! Mira, ahí está un pinche león enjaulado. Ahí está, compadre, el Rolling Baby. Está bien chida esa pinche escalera, tú, Abraham. ¿Crees que me aguante, carnal? Sí, dice que aguanta. ¿Si te aguanta, no, gordo? No sé. Me subo. Estaba pensando subirme al techo, güey, pero... Ahí voy para arriba. Échale. Ay, güey. Oye, ¿cuándo nos aventamos la carnita aquí, güey? De una vez. Pues págatela, compadre. ¡Primero, perro! Que se haga la machaca. Ay, güey. No, güey, no mames. No. Dijo 250, no 350. A ver, tú sí chilla esa madre, güey. No, sí, carnal. No, la neta, yo soy bien miedoso, güey, para subirme las escaleras. No, güey, soy bien miedoso, güey. No, ya hasta aquí llego, güey. Hasta aquí, güey. Se siente bien feo, güey. También mi compadre me acaba de hacer la instalación de esas, güey. Lámparas, ¿es la casa de los canaleta. Focos, güey? ¿Es la casa de los focos aquí, güey? Tengo iluminación, compadre, para que se vea la carnita asada. Mira, acá tengo otro. ¿Tiene iluminación para cuando... Para cuando vaya al gym. ¡No creo! ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, carnal? Pues lo traíamos pendiente, mover la tubería de agua fría, agua caliente, la del gas. Para ya traer un lavador y una secadora para ese lado. Ok, muy bien. O sea, haz de cuenta que ya está todo por aquí por abajo. Se hicieron las ranuras, salen acá, pero allá están las puntas desconectadas de este lado. O sea, acá en el pasillo están las puntas desconectadas. Entonces lo que va a hacer mi compadre es que se va a conectar ahí para ya tener agua, gas y drenaje. Sí, o sea, el drenaje ya está. Ok. Está a nosotros a listar, güey. O a preparar, güey, para que ya tengas agua fría, agua caliente. Ok. Y ya conectarme de aquel lado para traernos la secadora y la lavadora para este lado para que empiece a tumbar. Y vas a dejar las preparaciones para la tarja de que va a ir acá afuera. Ya la voy a dejar preparada para que el bañil no me tape. Y también ahorita para que me marques dónde va a ir la salida de aire de la secadora. Ah, también. También, ¿sí? Hasta parece que le sabe, ¿va? Sí. Siempre me dicen lo mismo. Acuérdate que tú eres el arquímico. Nomás la cara tiene, mi compadre. Pero no, la neta es que muy buen elemento. Un poco trabancado, pero buen elemento. Pero bueno, ¿qué cuentas? Vamos a cargar todo. Bueno, vas a cargar todo. Así es. Lo que vas a hacer, compirri, pues aquí nosotros. No, pues le echamos porras, compadre. Solo. Somos los mejores supervisores. Solo. Ahorita que bajé la pinche herramienta, me dijo, me den el dicho. Y cuando se bajé todo, güey. ¿Qué te falta? No, pues. El último me hubieras dicho, güey. No, compadre, aquí por supervisores. Sores.
Para aquí por supervisores, no te preocupes, si no le abro ahorita al vecino también para que nos venga a supervisar. Sí, va, güey. Entonces, pues bueno, bandita, vamos a ver los avances. Ahorita les dejo unas tomitas para ver qué es lo que va a ir haciendo el buen Abraham. Y al rato también nos vamos a echar una cenita bien sabrosa. Compare, esa chancla fue la culpable de todo esto, compare. Fue la culpable que hizo que mi mamá se cayera. Y después de eso, pues tuve que empezar con todo esto de la remodelación. Así es que, bueno, tírala, no sé, verga. Tírala, por favor. No, tírala, güey. Tírala, compadre. Tírala, compadre, tírala. Pero bueno, gracias a eso, compadre, pues dio un cambio, güey, la vida. La neta sí. Nos dio un giro. ¿O sí? Sí, carnal. Eso es como que una moraleja de las, no, cosas, de las malas, cosas malas salen buenas. Después de la tempestad. Llega la calma. Después de la tormenta. Llega la calma. No, puñeta. ¿Qué? No sé. Una disculpilla a todos los vecinos, es mi compadre el que está aquí chingándole la madre. Oye, compadre, ¿cómo lo detengas? Compadre, ese jale lo debieron de haber hecho antes, ¿verdad, carnal? O sea, no se debió haber tapado. Sí, mi compadre lo tapó. Pues que es gancho como quiera para cobrar doble. ¡Oh! ¿De quién? Ya van dos, ya van dos. ¿De los albañiles, ¿verdad? De los albañiles, pues claro. ¿Mañosos? No. Se llaman engañiles. No, es que no es eso. Simplemente que yo ya había dado la instrucción, compadre, de que ahí se pusieran esas madres, pero el plomero que traíamos antes, pues nos quedó mal, ya no vino, a mí se me fueron las cabras y pues ellos tenían que avanzar con su trabajo de yesos, compadre, y pues tenían que cerrar. El problema fue que pues no dejaron la preparación que yo ocupo para una tarja que voy a poner allá afuera. Entonces, pues ahora me van a cobrar. ¿Qué vas a romper? Abrir y cerrar. Todo eso, güey. Nada más, güey. Nada más para hacer las conexiones aquí abajo, güey. Pero, ¿y tú no? ¿Por qué no usas cincel, carnal? Ah, no hables tus mierdas. Oh. Es albañil fresa, mi compadre. Es albañil fresa, compadre. Es que hace rato yo me aventé, vi que el caballo se tardó ahí, pues, como unas 6 horas, compadre. Es para chingarte, va. Sí, no, pues eso me cobran. Eso es para pasar el día, ¿sí? No, porque no me cobran por tiempo, me cobran por cosas. Por eso, pero, no, el patrón, va. O sea, el maestro, a él. Es que tiene que estar uno bien a las vergas. O sea, no, yo la neta, todo chido con ellos. Y son bien fans de los videos, la neta. No, la neta es que están trabajando muy chido. Si no, yo ya hubiera tenido alguna inconformidad, ya se los hubiera dicho. O sea, no tengo pelos en la lengua para decir las cosas. Pero hemos trabajado muy bien, gracias a Dios. Pero sí, cuando estén trabajando en una obra, sí, chéquense de todo, porque sí hay mucha manera de que puedas perder feria en cosas innecesarias, güey. Como quiera, estamos de la mancuerna. Ellos se adelantan y luego yo entro y jalo, claro, el eléctrico en la plomería. Y luego a veces dejo detalles y ellos lo rezan. Así es. Es puro cotorreo. Nah, es puro cotorreo. Siempre me bajé en las cocas, güey. ¡Ah! Nada, se llevaron eso chido. Eso sí, a huevo. Gordo, pues yo la neta tengo hambre, carnal, no, pero... Si no llevamos ni 20 minutos, gordo. Es que tengo hambre. Ey, me tuve que ir a poner algo de... Ya empezó a refrescar. Yo estoy pero ustedes también pueden jalar. A ver, ¿le doy o qué? A ver, compadre. Yo nunca he visto... Pero no le vayas a dar la tubería, gordo. Mira, mira. Te ves como los niños cuando les regalan su herramientita. Ya pide de comer así, güey. Sí, ahora sí tráete las tortas. Está chido, güey. ¿Qué se siente, gordo? Te lo enseñó este vato, güey. Le regalan las herramientitas de juguete. Manda un chingo Juan Dipo y no los ven, ahí los venden, güey. ¿Sí va? Sí, pero no sabemos para qué sirven, güey. Apenas verlo jalar, güey, sí. A la verga, güey. Es una rompedora. ¿Qué marca es, güey? Bosch. Bosch. Tira León Bosch. ¿Cuánto anda una madre estas? Ese, güey, ya tengo como unos... Neta, como unos 6 años, güey. ¿Cuánto anda? ¿No cuánto tienes? No, te estoy diciendo, güey. Ah. Es que mi abuelita... Bueno, mi abuelo... ¿Te la dejó herencia? No, bueno, fuera, güey. Me lo quitó. No, pero el pedo es de que ellos trabajaban con varias marcas, güey. Y me dijeron, cómprate el Bosch, güey. Y yo tengo como 6 años jugándole. ¿Pero cuánto salió? No, a mí me salió en 5. Ya me contó con su abuelito y que sí. No, mi compadre trae unas historietas bien chidas. Si lo contratan también, ahí va a salir otra vez el teléfono. No, hombre, te viento unas pláticas chidas. No, ya es compa, ya lo declaramos del crío. Ya te lo invitamos a una fiesta. ¿Sí o no? Por ahorita.
Déjame jalar, güey. Pues bueno, entonces ya los ¿Qué falta que haga? Mira, en los próximos episodios lo que van a estar viendo va a ser cuando vayamos a tumbar, vamos a demoler la cocina y ahí va a ser el vestidor. No, como pero ya ahorita había dicho. Mi compadre. Lo que va a hacer ahorita mi compadre, pues ya es poner el drenaje, poner las tuberías de las llaves. Ajá. Ya que termine aquí en esta área, nos vamos a tener que pasar al área de allá del pasillo, ajá, donde están las puntas que pasamos, ajá, de esa tubería hasta allá para poder ponerles unas mangueras. Creo que el primero le vamos a poner unas mangueras provisionales para poder tener gas en la parte de acá atrás, porque, ajá, ya necesito que me pongan el piso ahí en esa área y luego ya después poner lo que es la lavandería y digo poner todo, pero ya necesito que esté habilitado eso en lo que me tumbo en un muro de acá. Entonces ahorita vamos a... un parote, mi compadre, tumbando toda esa madre. Sí, no, échale, compadre, pues ahí ahorita le damos otra ayudadita. Ay, ya sé que el jale que va abajo, él se lo avienta. ¿Tú estabas en el terremoto? Sí. Pues llegamos, güey. Yo fui el epicentro. Y... llegamos al hotel y así como llegamos, estábamos acomodándonos todos apenas. De repente empezó a temblar y Cris Ánimas es de allá, es Iguatanejo. Ah, sí. Y él dice que ya tiembla mucho, güey. Oye, no, pues mi compadre ya le valió verga la chamba, mira. Ya le valió verga la chamba. Nos sentamos a cenar, lleva 2 horas de plática, mi compadre. No, pero ¿cuál plática, güey? Si usted daba la sobra, está la botana. Pero ya nos dio el bajón ni me han ayudado. Pues no. Ey, ya te ayudé ya, güey. Ey, ya, mira, mi compadre, wey, ya. Sí, no. Chingaste el tubo, güey. Te cuadré todo el pedo, güey. No, pero chingaste el tubo, güey. Lo agujeraste con la pinche taladro, güey. Es que mi compadre pensaba que nos íbamos a traer ya la lavadora y la secadora, pero le digo, no, cálmate, compadre, aquí nomás vamos a sacar Falta eso. Falta ponerle el piso, güey. Tienes, wey, que tapar, poner el piso y ahora sí ya trasladamos para acá lavadora y secadora. Sí. Cálmate. Ahorita a las 3 de la mañana cambiamos todo. Ay, no. Entonces, ¿ahí qué vas a hacer, güey? Pues ahorita ya quedó, ¿verdad? ¿Qué más va a hacer? Ahorita nos vamos a ir acá para el boiler. ¿A qué? A tornarlo una vez, para tornarlo para acá. El agua fría y agua caliente una vez. Ya. ¿El boiler también va a estar aquí? No, el boiler no va a estar acá, aquí, ¿no? El boiler va a estar de ese lado, pero hay que sacarlo de allá de la lavandería. Ok. Conectarlo, el agua fría y el agua caliente para que ya tenga sacado este cimiento. Excelente, compadre. ¿Pues le damos o qué? Vale, te estoy esperando. Vámonos. Así lo vas a dejar, perro. Ay, por si lo quieren contratar a mi compa. ¿Qué? Se le prendió el soplete y lo aventó a la verga. Mira, ahí está el garrafón, tráete el garrafón. ¿Y pero dónde está el soplete? ¿Está acá prendido? Está prendido. Ya se está apagando, pa. Te culiaste. Si puede tronar, no truena. Ah, chinga, ¿cómo truena los tanques, güey? No truenan, culo. Chinga. Lo bueno que estaba grabando todo. ¿Qué? ¿Ya cambiaste de indumentaria? Es que ese lo compré, pero no vale que eso. No lo recomiendas, carnal. Cartucho de gas. ¿Y por qué no habías abierto ese? Quería ver cómo jalaba. Sí. Oh, güey, no mames, este pinche gas estuvo más feo, güey. Oh, la verga, no, güey. No vayas a prender esa mamada, güey, porque explotamos, güey. Vamos a hacer la prueba de jabonosidad. Digo, de hermeticidad, ¿o qué? Esto es para calar, para hacer burbuja, ¿verdad? Que no haga burbuja. Si no hace burbuja, claro, es mejor que no haga. Que no haga. A ver esa llave, gordo. Ahí está, a tope, a reventar. ¿Nada? Yo creo que en el gas es lo que sí más miedo tengo, carnal. Hace poquito hubo un caso muy feo, muy cerquita de aquí, güey, donde explotó una casa. A mí me tocó, eran como las 6 de la mañana y a mí me tocó sentir el vibrar de aquí. Y eso que fue como a una colonia de distancia y una casa de aquí la demolieron completo porque una fuga de gas. Y la neta es que tengo mucho miedo, le tengo mucho respeto al gas. Yo también me pasó un caso así hace poquito con un... No importa. No.
Sí, va, ahora sí parece hombre el güey. Ahí la van a conectar ya. Aquí vamos a conectar, por ejemplo, mientras esto obviamente va allá de este lado, ¿no? Al fondo, sí. Va allá al fondo, pero ahorita se me ocurrió ponerlas aquí porque esta área todavía no la estamos utilizando. Entonces, allá van a empezar a comenzar a poner esto, van a cerrar pared. Entonces todavía no las podemos colocar afuera, aunque ya quedó habilitado. Al menos el gas ya quedó, falta el agua. Pero mientras aquí ya podemos conectar de este lado la secadora. Y acá, donde voy a poner una tarja, ya tengo agua y tengo desagüe. Entonces aquí voy a poner la lavadora. ¿Para qué? Para que aquella área que es la lavandería va a ser próximamente un baño. Entonces ya ahí ya van a poder romper con confianza para poner el desagüe y las llaves y poner una pared. Y todo el pinche pedo. Ah, es que se cuenta que cuando es así un departamento o algo así, en vez de que salga la pelusa para afuera, ponen ese como filtro. Con agüita. Y ese con agüita, para que quede ahí las pelusas atrapadas. Pero créeme que yo, esa madre tiene más agua el desierto que ese pinche bote. Sí, sí, sí. Nunca recibió agua, güey. A verlo aquí, sí. Mira, güey. Mira. Cucarachitos, no sé qué más hay. 100 bolas y le das una probadita. Ni por 100 bolas, güey, parece concreto, güey. Trajimos para acá la lavadora, la secadora, ¿qué más procede, carnal? Pues ya nomás. Esto va a ser improvisado, esto no va a ser así definitivo, ahorita nomás la pusimos aquí porque pues van a empezar a poner el piso allá, deben de ir el lavador y secadora de aquel lado. Entonces, pues nada, ya estamos llegando a la recta final, es más, ya llegamos a la recta final de este video. Y pues, ahora bueno, todo neando mucho este güey. Compadre, mira, no huevoneo mucho. Son las 3 de la mañana, sí es muy platicador mi compadre, pero pues buena plática, compadre. Oye, pero estamos comiando y platicando, güey. Platicando, sí, y mirando, sí. Si no quieres que coma, güey, con ustedes, sino ya ponte a calanar, güey. Entonces, sí, no, después de digerir, güey. Ya, güey, ¿dónde quejas, puto? Sí, entonces, carnal, te voy a ocupar aquí para comprar, para poder hacer la conexión. Una dieta, güey. Una reducción. Una reducción campana, güey. ¿Y si me compro? O al menos, si quieres cambiar las... llaves, güey. ¿Y si compro nomás dos llaves de media jardineras? Sí, pero compro las de media, güey. El macho. Así, pero de media. Y, ya, y ya, ya se van a poder enroscar ahí. Sí. ¿Y esas que no son de media? Sí, güey, pero haz de cuenta que no le queda, güey. Para que me entiendas, güey, las conexiones de las mangueras, güey, son de 3/4, güey. Ah, las conexiones. Sí, y acá tenemos media, güey, entonces no queda, carnal. Ya. Ponte verga, dile, ponte. Sí, o sea, es que todo tú piensas que tú, o sea, que mejor haga el jale él, güey. Así, güey. Sí, te va a estar diciendo, ¿ah? Aquí el Arqui es mi compadre. Okay. Que me contrató aquí. No, el Arqui no sabe cambiar ni un foco, compadre. No, sí sé, pero no puedo, güey. Sí sé, pero no puedo. Mira, no me puedo subir una silla porque la voy a romper y me voy a quedar una parte de mi cuerpo. Pero al chile, ¿quién hace todos los jales, güey? Tú eres el pum, 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 Chabelo. Yo te voy a decir que tú, compadre, estás de morro, ¿verdad? Sí, compirri, o sea. No, ya, la verdad es que, banda, ya estamos desvariando, ya es tarde, ya estamos enojados, ya estamos malhumorados, ya queremos. Y Lorita estaba grabando con esta mamá. Y aparte estaba grabando. Conectado, yo pensaba que como los otros se escuchan, yo pensé que este también. Menso. Menso. Trabajando por pura experiencia. Sí, güey. Así es que, compadre, pues despídete de la banda, ya llegamos al final de este video, bandita, ya andamos cansaditos. Pero díganos si les están gustando estos videos de la remodelación de las cajas, no, de la casa. No. Para... no. Nos despedimos, Benito. Sí, carnal, pues ya vámonos, echamos cena, echamos todo, taco. Claro. Ahí se mostró el avance que sentó mi compadre el día de hoy. Yo si creo que. La ventana la estoy regalando para que vengan por ella. No, me van a hablar ni güey encima. No, no se crean. Al rato la tiro aquí. Véndela, güey. Ya la publiqué, no sale, compadre. Vende el alquilo, puñeta. Ah, te van a dar, pero en las alas de los albañiles. Me van a dar 5 pesos y voy a rayar la camioneta. Mejor tira león, compadre. Y...
Me la vende allí en su pinche compra. Sí, al rato le digo a Chaparro que venga por ella. Batita, muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerden darle like, de compartir, de suscribirse, de activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de estos videos. Se vienen unos videos bien chidos para el canal. Tenemos preparado algo bien chido, algo bien cherry, que yo sé que les va a gustar. ¿Verdad, gordito? Así es, carnal. Los queremos mucho. Ya saben que los queremos ver triunfar. Les mandamos un besote a la ingle y piquen feliz. Piquen contentos. Pero nunca, nunca. Se vengan adentro. Terminen adentro.